chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Melissa CG y el día de hoy me encuentro muy muy contenta que estén conmigo en un nuevo video. El día de hoy, como ya vieron en el título, estoy en un vivero de suculentas y me encuentro muy feliz, amigos. Voy a darles un recorrido, espero que les guste, que vean un poquito de las suculentas y la variedad que manejamos aquí en Durango. Y nada, ya sin más que agregar, vamos a comenzar. Ok, amigos, no sé por dónde empezar. Está grandísimo. Les voy a enseñar esta parte. Aquí tienen como suculentas colgantes. Aquí está una colita de zorro. Y aquí hay más. Este sí no lo conocía. Ay, vean qué bonita chiquita. No tiene precio, no sé si es que la vendan. Aquí está esta también, que es colgante. La tienen en esta regadera. Está preciosa. Acá tienen estos que son de 100 pesos. Este viene el precio. Me gusta mucho la temática de este vivero. Está preciosa. Ahí están unos sábila, se podría decir. O este es aloe, no lo sé. Pero pues uno entra y ve. Y vean, aquí en México, antes, o no sé si en todo el mundo, se usaban muchos todas estas herramientas. Y de hecho mi abuelita planchaba con estas planchas en su tiempo. Vean, aquí hay cactus de Navidad. Pero pues no están florecidos aún. En este vivero, además de ofrecernos una gran cantidad de especies de suculentas, nos ofrece toda una experiencia. Este lugar es inolvidable y con un ambiente único. Vean, en esta, aquí también se llevaba la leche. Y aquí arriba tiene una macetita con más suculentas colgantes. Vean, este sí no lo conocía. Acá hay más macetitas colgantes. Uy, vean qué grandes están. Están súper lindas, no tienen plaga. Vean, una suscriptora me regaló un pedacito de esta. Espero que me viva. Uy, miren aquí una tira de corazones. Vean, esta suculenta crece enorme. Uy, no, miren. Este sí no lo conocía tampoco. No sé cómo se llama. Ah, pues esta es una planta madre. Me gusta porque tienen el nombre de algunas suculentas. Y también tienen los precios. Miren, por ejemplo, esta aquí tiene su precio. Cuesta 60 pesos. Vean, vamos a ver unas suculentas madre. Vean, este también es una madre. Qué linda. Vean esta madre. Está súper linda, súper verdecita. Paleta de pintor. Aquí hay muchos aloe vera. Y vamos a ver aquí esta sección que está enorme. Amigos, estoy súper emocionada. Vean, amigos, el tamaño. Vean qué bonito detalle que le ponen como piedrita. Se ve muy bonita decorada. Estos sí no tienen precio. No sé qué precio tendrán. Oh, miren, aquí hay Jabortia Black. Uy, qué bonita Jabortia. Cuesta 50 pesos. Vean. Uy, está bien grande estas. No sé qué precio tengan. Tampoco no tienen precio. Pues sí, aquí sí es el precio. Uy, 50. Uy, está bien. Está bien el precio de esta. 50 pesos o 60. Es una Aenium cara, algo así. Bien. También esta es una Aenium. Está bien linda. Uy, dicen que no debemos de tocar. Aquí más también que un vivero parece como un museo. Un museo de suculentas, se ve súper linda. Ay, vean esto, amigos. Está bien linda. Cuesta 50 pesos. Y no viene su nombre. Uy, vean esta. También cuesta 50 pesos.
Vean. Wow, vean. Qué lindas. Uy, esta está preciosa, amigos, vean. Uy, estas peluditas. Aquí hay arbolitos de jade. Vean esta preciosa. Una amiga me regaló una hojita y ya está creciendo. Acá hay perlebón. Uñitas de señorita. Vean, amigos, este sí no lo conozco, no sé cómo es que se llame. Vean, este ahí tiene su nombre. Nulosa, esta se llama Nulosa y cuesta 50 pesos. Vean, aquí hay más de esta. Esta cuesta 120 y es una Echeverría Lalicina. Uy, qué bonita. Vean, ya tiene su florecita aquí. Esta cuesta 70 pesos. Uy, esta también está súper linda. Miren, aquí está otro nombre. Este se llama Echeverría Pálida. Oh. Uy, no pensaba que era Echeverría Pálida. Ok, esta es una Echeverría gigantesca. Vean, estas Echeverrías son como peluditas. Ay, qué bonitas peluditas. Vean, aquí es una nueva que no sabía que existían, pero cuando compré suculentas hace poquito la descubrí. Vean qué hermosa. Estas suculentas, vean, super minis. El dueño del vivero nos dijo que cada semana traen de 2 a 3 especies nuevas de suculenta. Esto para los coleccionistas tengan cada vez más suculentas. Qué buen detalle, ¿no? Vean, aquí tienen de esos cactusitos que echan florecitas muy lindas. Estas orejitas. Esta es una Echeverría también hecha chaviana. Uy, vean esta. Amigos, yo soy bien. Cuando estoy en público no se me da mucho hablar, así es que disculpen si no hablo tanto. Miren, un enio, canaria, un enio, muchos aenium, súper lindos, súper bonitos, jabortias. Aquí tienen esta sección de cactus. Estos no los conocía, amigos, están súper lindos. Uy, vean esta. Está muy, muy lindo todo, amigos. Vean, estas secciones de cactus están desde 50 pesos, 60, 90. Súper, súper bien, amigos. En la parte de abajo veo que es donde propagan. Vean, esta es una carretilla donde pues se transportaban alimentos y pues ahora se convirtió en una porta suculentas. Vean, este estantito está súper bonito con un montón de suculentas. Aquí veo que cuelgan como suculentas colgantes. Vean, esta la tengo yo, está súper linda. Uy, vean este que gigante. Acá más cactus gigantescos. Están gigantescos, amigos. Wow.
La tienda en sí está preciosa. Aquí otros cactus, vean. Wow, ese sí no lo conocía, está precioso. Aquí está una madre. Uy, gigantesca. Aquí hay como patas de elefante, creo, sí. Están muy lindas. Además de irme con unas hermosas suculentas, me voy con anécdotas e historias del dueño del vivero. Aprendí más sobre la historia de México y mis antepasados. Si son de Durango, en la caja de información les dejo más información de ellos. Y para los que me pregunten si tienen envíos a otros estados, no amigos, ellos no manejan envíos, es lo único malo del vivero. Y ahora sí, a casita a enseñarles mis nuevas suculentas. Y bueno amigos, eso sería todo por el video de hoy. Claro que no me voy a ir sin haberles mostrado las suculentas que compré. Vengo muy feliz, amigos del vivero. Se portaron súper bien, fueron muy atentos. Yo les preguntaba el nombre, me lo decían, los precios. Muy, muy bonito servicio que me brindaron en el vivero. Así es que ya déjenles enseño las plantitas que compré. Para empezar, me las dieron así en esta cajita. Muy bien por ellos. Esto hace de que cuando vayamos y nos subamos a nuestro coche, al carro, al camión, pues no se nos vayan a ir cayendo las suculentas. La primera es esta bebecita. Ay, amigos, está preciosa. Vean qué bonitos colores. Así es una macetita del número 4 y me la dieron en 50 pesos. Aquí está esta otra bebé. Ay, está preciosísima. Me dieron indicaciones cómo la debía de cuidar. Esta es una maceta del 4 y medio. Está también de muy buen tamaño, está muy, muy, muy bien cuidada, muy sanita. Y por último, vean esta preciosura, amigos. Está encantadora. Vean, vean, qué bonito, amigos, me encantó. La voy a cuidar muchísimo, le voy a dar los mejores cuidados. Y bueno, si a ustedes les gustó este video, acuérdense de compartir, de darle me gusta, de poner comentarios bonitos. Muchas gracias a todos los que siempre están comentando ahí. Y bueno, acuérdense que mi nombre es Melissa Sujé, que los quiero un montón, que les mando un besito donde quieren que estén. Acuérdense de siempre traer una bonita sonrisa, que esa nunca nos debe de faltar. Y yo los veo prontito en el siguiente video, ¿sale? ¡Adiós! Adiós. Bye.